Voy a hablar un poco sobre las opciones de salvataje en caderas perdidas móviles para poder contextualizar la idea de esta presentación, es tratar de internalizar los conceptos de una cadera que está perdida y que se mueve mucho, y entendiendo qué problemas nos van a generar a los pacientes este tipo de caderas y comprendiendo un poco cuáles son los objetivos que perseguimos y si hay o no algunas alternativas. Desde ya les digo, todas son de salvataje. Contextualizando, este es un término acuñado por la doctora Sepúlveda para poder englobar todas las caderas que de alguna u otra manera han sido secueladas de algo. Lo más frecuente es por infección y que se ha alterado el segmento proximal del fémur con una resultante de una ausencia total o parcial del cuello y de la cabeza femoral con un cartílago articular destruido y sin ningún tipo de fericidad. Las caderas perdidas básicamente tienen la forma de secuelarse, son dos. Unas que se pegan, o sea, se fibrosan, se anquilosan en vicios de posición generalmente definidos por el dolor como una forma antálgica, o aquellas caderas en que, no habiendo nada de cuello ni de cabeza, se tienden a luxar, se salen de su lugar, tienen una gran movilidad, pero por lo mismo una gran inestabilidad al momento de la carga unipodal. Entonces, estas coinciden con las clasificaciones clásicas de Hünke y Choi para las secuelas de infecciones osteoarticulares en las tipo 4 y 5, si ustedes la buscan en la literatura, no está como caderas perdidas móviles. El tema es por qué tenemos que tratar a estos pacientes. Fundamentalmente, estos niños lo que tienen es una gran inestabilidad en su cadera, por lo tanto, cuando están en carga unipodal no son capaces de mantener la pelvis en su posición, se desnivelan, se caen, tienen una alteración notoria de las actividades de la vida diaria. No pueden hacer lo mismo que hacían antes, no pueden hacer lo de sus padres, tienen un gasto energético mayor y eso obviamente les genera trastornos funcionales. Sumado a esto está el acortamiento. El fémur proximal asciende, por lo tanto eso ya genera un acortamiento relativo y además se murió, desapareció la fisis proximal, por lo tanto el acortamiento va a ir progresando en el tiempo. Todo esto le lleva al niño a que igual va a querer jugar, igual va a querer correr, hacer toda su vida, entonces va a empezar a acomodarse. Va a chocar la rodilla, va a chocar el tobillo, va a chocar la pelvis, la columna, etcétera. Lo que conocemos como estas deformidades secundarias que todos hemos visto se van estructurando en el tiempo y a la larga nos van a generar dolor y artrosis a distintos niveles, no solo alrededor de la cadera. Si uno busca en la literatura qué hacer con estos pacientes a una edad muy baja, hay una serie de opciones de manejo, alternativas de tratamiento para uno u otro de los problemas que generan esta condición. Pero ninguno de ellos, ninguno de los tratamientos ni de la cirugía, nos puede resolver todos los problemas en un solo procedimiento. Entonces, el problema es que nos vemos enfrentados a niños como este. Todos hemos tenido pacientes así. Y si no los han tenido, van a tenerlos igual. Porque lamentablemente seguimos teniendo infecciones osteoarticulares que son los que más problemas nos generan en este tipo de cadera. Sin cuello, sin cabeza, inestabilidad. Miren cómo esta niña de 4 años ya tiene una gran hiperlordosis que uno ya puede intuir en esta radiografía frontal en que uno ve una proyección inlet, no teniendo que verla. Ya todo está dado porque está acomodándose a esta mala posición, a esta gran inestabilidad que le está ofreciendo esa cadera perdida. Entonces, si uno busca en la literatura, y estos son reportes, ninguna experiencia con estas dos primeras opciones terapéuticas que yo les voy a mostrar. Lo que hacen la mayoría de las personas en niños pequeños es tratar de volver, y tal como nos mostraron ya en algunos de los casos en presentaciones anteriores, volver el segmento proximal a donde estaba originalmente y tratar de reconstruir la anatomía normal. Y eso, desde el punto de vista técnico, lo hacen resecando, liberando toda la musculatura alrededor del fémur proximal. Bajan este fémur, lo colocan en esta posición y eso es la primera gran cirugía. Lo mantienen con un yeso y luego dejando libre la zona donde van a hacer en un segundo tiempo, una osteotomía varizante y aumentación del techo en el plano que lo requiera, de tal manera de darle más estabilidad. Y estos grupos de Ferrari reportan que con esto han logrado tener una mejor estabilidad de la marcha y movilidad precoz. Han disminuido también la discrepancia de longitud porque este segmento proximal del trocánter empieza a actuar como una fisis que va posicionando huesos y va disminuyendo la diferencia de los largos. Sin embargo, a poco andar, han visto que han ido perdiendo la movilidad y han ido transformando esta cadera que estaba perdida móvil en una cadera más bien fija, anquilosada. Una modificación de esta cirugía es la propuesta por Albi, en que igual se hace una liberación de toda la
musculatura del segmento proximal del fémur, pero ellos adicionan una resección de la apófisis del trocánter, porque, como ya también hemos visto, una de las complicaciones es este ascenso del trocánter mayor. Entonces, con eso disminuyen esa coxa vara. Hacen después un drilling para realizar una osteotomía incompleta del segmento proximal y adicionan una fractura en tallo verde en la zona más basal de esta osteotomía, de tal manera de reorientar este segmento sin que se quiebre hacia donde va orientado el cotilo. Luego sacan un taruguito de cresta ilíaca que lo insertan para darle estabilidad y lo fusionan con una aguja de Kirchner a la zona original del cotilo y reinsertan toda la musculatura en la zona lateral. Lo mantienen inmovilizado un tiempo, retiran la aguja y lo que han visto en este grupo es que los pacientes que operaron anduvieron mejor de los que no operaron. Mientras más pequeños eran los pacientes, menores de 2 años, tuvieron mejor movilidad inicial. Y obviamente les mejoró la inestabilidad, la diferencia de los largos, del trocánter sobre todo, pero igual fueron adhiriéndose, ellos tienen un seguimiento de 120 meses para 21 caderas. Y después no hay reportes con más larga evolución. Para esa niña de 4 años, probablemente la literatura, la gente que, si ustedes preguntan a los colegas que andan de fuera, es lo que harían. Nosotros no tenemos ninguna experiencia con esto y las veces que vimos, o al menos yo cuando llegué al hospital, vi algunos intentos y la mayoría ya estaban con anquilosis y pegadas a las caderas. Entonces lo que hacemos nosotros es esta otra opción de salvataje, que es la osteotomía de soporte pelviano. Esta osteotomía se basa en un tema biomecánico. Cuando uno está en una carga unipodal, la fuerza de palanca y de tensión del músculo, de la musculatura abductora, deben igualar las fuerzas que ejerce el cuerpo, tanto en el peso como en la palanca que ejerce. Cuando uno tiene una cadera que está luxada, no concéntrica, fuera de lugar, o no tiene cadera como en estos casos, entonces este brazo de palanca, este fémur proximal asciende, disminuye el brazo de palanca y eso hace también que la fuerza tensil de la musculatura abductora disminuya porque la distancia de su origen y de su inserción es menor. Entonces, cuando uno tiene eso, lo que pasa es que se inclina la balanza y tenemos un tren de Lembur al momento de cargar. Entonces, esta osteotomía con su primera osteotomía proximal valguizante lo que hace es, por una parte, hacer que el trocánter mayor se aleje y con eso aumenta la distancia del músculo abductor. Y con eso la fuerza tensil de la musculatura abductora comienza a aumentar tratando de balancear esta diferencia de carga. Y por otro lado, la zona donde estaba el centro de rotación original la trasladamos hacia medial, con lo cual el brazo de palanca A aumenta y, por ende, disminuye el otro brazo de palanca que hace el ejercicio contrario al cuerpo, con lo cual entonces tratamos de, por otra vía, tratar de igualar estas dos ecuaciones, tratando de que cuando uno entonces esté en carga unipodal, estas fuerzas se equilibren y podamos mantener la pelvis a nivel. Esa es la teoría de cómo funciona esta osteotomía. Entonces, en esta chica de 4 años, lo que nosotros hicimos fue eso, una osteotomía proximal valguizante, que además aprovechamos de hacerla extensora. Trasladamos el segmento intermedio hacia posterior para tratar de evitar que esta hiperflexión que estaba haciendo con una hiperlordosis la pudiese compensar en el futuro. Y adicionamos, como dice la técnica, la segunda osteotomía que tiende a reorientar, realinear el eje mecánico nuevo de carga que está más hacia medial y al mismo tiempo darle longitud para poder lograr entonces una menor discrepancia de longitud. Esta chica planificamos 4.5 centímetros, esta es la evolución al término de su alargamiento y una vez retirado el fijador externo, 5 meses de tratamiento con una mejor estabilidad. Y fíjense en la forma, la controlamos el mes pasado, ella viene a control cada 2 años porque es del norte, lleva 7 años de osteotomía soporte pelviano, hace una vía normal, no tiene, ustedes ven una diferencia de longitud importante, no tiene la hiperlordosis, esa es la forma como corrigió la hiperlordosis, y hace una vía normal con la complicación, entre comillas, que describe la literatura para este tipo de cirugía en niños pequeños, que es la remodelación de la deformidad que nosotros realizamos al momento de la cirugía. O sea, este valgo inicial y el varo que nosotros hicimos se ha ido perdiendo y esto es un segmento único. Y entonces nosotros le hemos propuesto a la familia volver a hacer esta cirugía y ellos nos tienen que dar la respuesta ahora. Entonces, en resumen, esta es una situación a la cual ninguno de nosotros quisiera verse expuesto, por lo tanto, de nuevo, y lo más importante es prevenir que ocurra.
una vez que uno sospecha una infección osteoarticular, tratar de diagnosticarla y tratarla agresivamente de la mejor manera posible. Si ya nos vemos enfrentados a una situación así, ojalá no diferir el tratamiento hacia el término de crecimiento, manejarlo durante la infancia, porque las deformidades secundarias que se van adquiriendo durante la infancia van a generar trastornos estructurados después que nos van a generar otros problemas, aparte del problema original. Ninguna cosa que hagamos está aprobada en la literatura como una cosa recomendada con evidencia dura. Por lo tanto, todos son tratamientos de salvataje que persiguen disminuir una u otra de los grandes problemas que tienen este tipo de caderas perdidas, móviles. La tendencia pareciera ser a reconstruir anatómicamente, en buenas manos, buenos resultados a corto plazo, sin pérdida de movilidad. La osteotomía soporte pélvico que nosotros hacemos es una más de las opciones de salvataje, no es la indicación, sino que es una alternativa que uno debe considerar para este tipo de pacientes. Eso es.